se supone que es para los murciélagos. Ah, para los murciélagos. Nunca se pararon. Para que no se pararan allá y se pusieran ahí llenas y se sobraron, amanecía toda la entrada. Entonces, no, aquí, no se pongan lo que se van a parar ahí los murciélagos. No, que... Y aquí algo tiene su nido también, ¿no? No, está hueca porque se está pudriendo. No, es que no tiene papel. No, pues la raza le meto. Sí, está bien bonito el atardecer. No, es que va a ser una toma de 360 grados. ¿Cómo se llama el cerro, Tere? ¿El pelón? No, este, la bolita. El boludo. El boludo. Cerro boludo. Ya reprobó el examen. Muchos son blancos, muchos son flojos, dicen. Cerro boludo. Ah, güey, el boludo. Cerro el boludo. ¿1800 metros? Entonces es más o menos como el Pico Norte. Sí, igual que el Pico Norte. Y más o menos la misma friega, la misma que tú no estaba vivo y estábamos. Está creciendo apenas la luna, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, porque tira el agua. ¿Sabes tú eso o no? No. El viejito ese que el don Pancho ese que le pregunté si había llovido. Me dijo, oye, enero, no va a llover. ¿Por qué? Mire cómo está la luna, cómo está la luna. Estaba así el cuartito. Dijo, pues no tira el agua. Ah. Está así. Si, ahí sí tiraba, va a llover. Pero ¿cómo, don Pancho? Sí, que no se llueve, no llueve. ¿Eh? Lo que ellos creen. Muy bonito atardecer. Muy bonito. Y muy fresco, lo mejor. Lo mejor de todo se está fresco. Bonito cerro es el Limán. Sí. Sí, cómo no. Se ve más pesado que este. Sí. Por allá.